Thank you.
norte de tu ubicación, William. Te verán allí cuando llegues. Al norte de tu ubicación, William. Te verán allí cuando llegues.
a tiempo, capitán. Han comido, ¿verdad? No. Bueno, vale. Me pongo a trabajar. Tengo un contacto que lleva remesas a los astilleros. ¿Alles in Ordnung, Horst? Du, nimm nicht so viele Kisten, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Suministran las bombas de los torpedos a los submarinos nazis de Europa. Tú te escondes. Horst lo pondrá en el suministro principal. Y despertarás a tiempo para el desayuno en un submarino. Una vez capturado, lo llevamos al refugio secreto de Seth. Si se interpone algún marino. Bang, bang, boom. Respiraderos. Muy bien, pistolero. Entra en el torpedo. En el submarino, parchea esto en comunicaciones. Y sube la baliza de antena. Necesitamos radio. En la oscuridad los sueños se pierden. Demasiado lejanos. Solo echo de menos la luz. Thank you.
Spaß.
9 de agosto. Thank you.
chisme de radio de Klaus. A ver si los míos están en antena. Las balizas de antena. Baliza. Baliza. Es... Suena. Bien. Eso está hecho. Claro que sí. ¡Eso es, capitán! ¡Estamos en el aire! Mantenga este canal abierto para que podamos localizar su señal. ¡Eh, capitán! ¡Ha secuestrado el Liebeshammer, el submarino más fuerte de toda la condenada flota nazi! Y lo mejor de todo, ¿sabe qué es? ¡Hay un cañón nuclear en ese barco! ¡Un maldito cañón nuclear! El capitán del submarino era un hombre íntegro. Marchó hacia la muerte en vez de entregar su barco. Se llevó las claves de descifrado del cañón nuclear. ¿No disparará? Las cargas normales sí, pero no las ojivas nucleares. ¿Por qué no nos dices nada, capitán submarino? ¿Por qué estás tan muerto? Con esas claves podríamos llegar a Calavera, aniquilar todo el complejo. Acabar con él de una vez por todas. Pues,
mapa por las claves de descifrado. El problema es que en realidad no hay ninguna clave de descifrado nuclear en todo el planeta Tierra. Se guardan en la base lunar nazi. Los capitanes de submarinos se la saben de memoria. La base lunar es la instalación más segura de los nazis. Ahí es donde hacen sus investigaciones más secretas. Pues me voy a la luna. Nunca he ido. Caroline y Annie están pensando un plan en el cuartel general. Indalag, aquí estamos. Así es como pasamos en un hola. Adiós, mi padre me enseñó esta rima de pequeño. Hay muchas otras para sitios diferentes. Oh, algo se mueve. Mejor quítense de medio. ¡Corre! Madre mía. Oh, madre mía. No notan cómo tiembla la Tierra. Esta entrada lleva siglos sin utilizarse. Adelante. Señor Blaskovich, por favor, llévenos dentro. Vale, como dicen ustedes, que empiece el espectáculo. Estaba esperando que llegara este momento. Éramos muchos los que queríamos cambiar el rumbo de la guerra, pero todo ocurrió muy deprisa. Se mataron a los guardianes, los exiliaron, pero algunos lo consiguieron. Sí, habíamos empezado a transferir mucho conocimiento a los gobiernos que combatían a los nazis. Y por un tiempo hubo esperanza, hasta que los nazis tiraron las bombas atómicas. Vaya, entonces la esperanza desapareció. Me han hablado de los viejos tiempos, de cuando los Dad Jishud se reunían en sitios como este, llenos de vida y curiosidad. Y los canales de la naturaleza estaban abiertos. Pero ahora puede que seamos los últimos en visitarlo. Déjeme ver. ¡Advertencia! Pase y ya está. ¿Qué ha dicho? Hay una cámara de transición a la sala principal. ¿Ha dicho no sé qué de advertencia? Vaya, las instrucciones son antiguas y borrosas. Esto es para llegar a la sala principal. No reconozco los símbolos. Déjenme ver. Blaskovich. ¿Cómo quiere jugar a esto? ¿Usted va ahora? Bueno, es este lugar poderoso. Investigación magnética. Al hecho. ¡Joder! ¿Eh? ¿Esto es real? Ah, sí. ¿Qué es? Eso de ahí. Es la cámara secreta. Primero tenemos que activar los campos magnéticos, construir la entrada. Esta máquina de aquí controla los campos electromagnéticos. Sí. Ok, ¿está preparado? Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¿Me lo aguanto, por favor? Oh, sí. Oh, sí. Señor Blaskovich, enséñeme su arma láser, por favor. Ahí. Este es el prisma Dad Jishud que ajusta su rayo láser en la frecuencia correcta. Ahora debería poder cargar las bobinas magnéticas. ¿Las ve? Ahí, ahí arriba. Voy a intentar poner esto en marcha. ¿Cómo es posible? Este es un lugar antiguo, uno de muchos. Los Dad Jishud construyeron sitios como este antes de que la humanidad conociera la brújula. Cuando tienes un propósito firme, cuando hay gente que comparte tu causa, todo es posible. ¿Me entiendes?